Special Delivery tuvo una historia trágica, y no me refiero a su lore, sino a que literalmente ha dejado de existir, pues fue retirado de la Play Store y sus servidores fueron cerrados. Pero tenía una maravillosa historia y creo que es necesario hacer un video explicándola para que no quede en el olvido. Después de todo, a eso me dedico, ¿no? Además, sé que no muchas personas realmente entienden o conocen muy bien el lore de este juego y su importancia para la franquicia. Así que es por eso que me he decidido a traerte el video del día de hoy. Así que ya te las traes, tomate tu café para sender, tráetelo a comer y prepárate. La historia de Special Delivery explicada. Bien. Según la Ultimate Guide, en Special Delivery asumimos el rol de un usuario del servicio de Fazbear Fontaine, con el que se supone que llegarían animatrónicos a tu casa, a domicilio, a darte un show o regalos. Pero algo está saliendo mal y ahora los animatrónicos tienen objetivos más siniestros. Fazbear Entertainment subcontrató a otra compañía para trabajar en el desarrollo de este paquete especial. Pero como siempre, nada sale bien, y el servicio se ve saboteado por un misterioso virus y una empleada llamada Ness. Esa es la premisa del juego, pero ahora bien, ¿cuál es la historia? Bueno, esta se cuenta principalmente a través de correos filtrados que nos llegan por accidente, y con estos es fácil armar la historia que el juego nos cuenta. Veamos. Los correos de historia. Para empezar, hay que definir el año en que esto ocurre. Como casi siempre en FNAF, esto no está del todo claro, pues desde hace ya bastante tiempo que FNAF no maneja fechas realmente. Pero en la Ultimate Guide sí se colocaron fechas a los emails del juego. No estamos seguros de si podemos tomar estas cosas como 100% canon o solo las fechas en que fueron recopiladas por las personas que hicieron el libro. Pero en todo caso, parece ser que sí tienen cierto sentido interno, así que las tomaremos. De ser este el caso, el primer correo que se nos envía viene de fecha del 28 de noviembre del 2019 y es enviado por Luis Cabrera. Este es un personaje recurrente en Special Delivery y que se trata de un informático de Fazbear Entertainment que está perdidamente enamorado de Ness, una chica también empleada de Fazbear a la que le envía correos electrónicos todo el tiempo sin que ella responda. En el primer correo se lee lo siguiente. Básicamente Ness, quien sospechamos es Vanessa, o Vanny, o quizás ambas, está profundamente trastornada y activamente está realizando compras por internet en horarios de oficina. Sin embargo, ciertas búsquedas con palabras específicas hacen sonar alarmas en la computadora de su supervisor, Luis. Ness estaba comprando cosas como elementos de tortura y específicamente un calendario del águila de sangre. Este era un método de ejecución nórdica bastante gráfico, así que me saltaré la explicación. Luis le llama la atención a Ness, diciéndole que trate de no hacer esas búsquedas y que tiene suerte que sea él el encargado de supervisarla. Y luego, claro, la invita a salir. También es importante mencionar que el correo electrónico de Ness es Nessy97. Sí. Esto indica su fecha de nacimiento, o eso es lo que se sospecha. Eso significaría que para el 2019, cuando ocurren estos primeros correos, Ness tendría apenas 22 años. El virus. A partir de este punto, podemos sacar algunas teorías interesantes. Para empezar, podemos creer que Ness es en realidad Vanny, pues ambos nombres son una variación de Vanessa. De ser este el caso, también podemos teorizar que este juego ocurre luego de Help Wanted, en donde se cree que Glitchtrap entró a la mente de Vanny, y es este ente quien la está manipulando para investigar sobre tortura. Pero bueno, sigamos con la historia porque se pone bastante raro. Conforme pasan los días, empleados de Fazbear Entertainment envían varios correos mencionando lo interesante. Resulta ser que a las instalaciones de Fazbear Entertainment han estado llegando animatrónicos reales. No sabemos cuáles exactamente, pero al parecer son muy antiguos, muy baratos y en muy mal estado. Parece ser que quieren abrirlos para extraer sus placas de circuitos, y este sería el origen del mal. Y es que es en este punto que la historia se vuelve algo confusa. Ya habíamos teorizado anteriormente que probablemente Glitchtrap ya esté controlando la mente de Vanny.
al menos ya para este punto de la historia, suponiendo que Special Delivery ocurra luego de Help Wanted. Sin embargo, en estos correos, que por las fechas son posteriores al primer email de Luis hacia Ness, vemos el origen de un nuevo virus. Fallo del sistema. Hola chicos, me acaban de expulsar del sistema. Terminé de escanear el último conjunto de placas de circuito que me trajo Dan, pero ahora estoy bloqueado. ¿Alguien más recibe este error desconocido? Este virus es el que realmente afecta al servicio de paquete Fontaine y causa el mal, primero, en las oficinas de Fazbear. Este virus surgió por escanear una vieja placa de circuitos de un animatrónico antiguo. No sabemos qué animatrónico. Hay varias teorías, desde que se trata de Springtrap, Mimic o Golden Freddy. Todas estas teorías tienen pistas y ciertamente podrían terminar siendo realidad. Sin embargo, todo parece apuntar a que se trata de Mimic. Pero ya juzgaremos eso. Por ahora, sigamos. La historia secundaria continúa con Luis enviándole otro correo a Ness. En esta ocasión se encuentra preocupado porque Ness ha estado haciendo búsquedas extrañas como ¿cómo inducir el autocumplimiento? O ayuda a secas. Esto nos daría la pista de que Ness está bajo el control de algo y está intentando resistirse, pero claramente no le está funcionando, y mientras Luis Cabrera sigue de simp, los desarrolladores tienen problemas cuando Fazbear manda paralizar todo el trabajo que estaban haciendo por preocupaciones respecto al virus y no saben cómo proceder. Mientras tanto, el 4 y 9 de diciembre del 2019, Luis continúa este correo. Hola Ness, un día estás investigando los patrones de migración de las abejas, fascinante, ¿verdad? Y el día siguiente escribes, ¿hasta dónde se puede cortar a un ser humano por la mitad antes de perder el conocimiento? Espero que las cosas estén bien, vi que encargaste 3 máscaras de goma masculinas y realistas, me moría por preguntar para qué sirven, no tenía idea de que te interesaban las tecnologías de la información, siempre pienso que mi trabajo suena muy aburrido, pero estabas tan interesada que me hizo pensar, oye, tal vez sea genial después de todo, o tal vez simplemente eres una buena oyente. Debe ser útil poder aislarse de todo el mundo y concentrarme así. Ojalá pudiera hacerlo. Al principio pensé que estabas en una conferencia telefónica porque escuché voces. Ness, si alguna vez quieres hablar de algo, siempre estaré aquí para ayudarte. Pensé que tu cabello se veía lindo hoy, los mechones de arcoíris iluminaron la oficina. Nuevamente, aquí vemos la dualidad de Ness. Esto por supuesto alimenta la teoría de que en realidad Ness, Vanny y Vanessa son la misma persona, además de que Ness parece estar planeando algo grande, y sorprendentemente, Ness finalmente habla con Luis en persona, aunque si me lo preguntan parece que simplemente le estaba sacando información. Además descubrimos que en estos momentos, Ness tenía el cabello teñido de arcoíris y que al parecer hablaba sola. Esto recuerda bastante al easter egg de la máscara de Curse of Dreadbear en donde Vanny habla con Glitchtrap en su mente. ¿Estás cansado de tratar de entender la cronología de Five Nights at Freddy's? ¿Cansado de que la historia cambie a cada rato? ¿Estás cansado de que los libros de FNAF te curen el insomnio? No te preocupes, para eso tienes a Sunan Napster, es decir, mi canal. Aquí encontrarás teorías, análisis y gameplays de juegos como FNAF, Bendy, Poppy Playtime y mucho más. ¿Qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita y te garantizo que no volverás a dormir por las noches. Para ver el sexo es que... Mientras todo esto ocurre, el virus está propagándose rápidamente por todo el sistema y está infectando a todas las computadoras de la compañía y ya no pueden detenerlo. Y bueno, hasta aquí sería lo que podríamos llamar como la historia canon y total. El resto de correos son para informar sobre la jugabilidad o son, entre comillas, correos de historia de los nuevos eventos y personajes que entran al juego y realmente no son relevantes, probablemente ni siquiera sean canon. Y este sería el final del video, de no ser porque antes de la salida de Security Breach se encontraron correos descartados que no salieron en el juego final y estaban dentro del código de la aplicación. Parecen ser bastante relevantes y la verdad es que terminan de explicar mucho de lo que hemos visto. Así que, los veremos. Los correos descartados. Bien, estos correos no tienen fecha, pero sabemos que ocurren en algún momento entre Special Delivery y Security Breach. Además de un dato importante,
todos estos correos están dirigidos a esta dirección. Hay una teoría muy fuerte de que este podría ser el correo de uno de los miembros de la familia Afton. Particularmente se teoriza que podría ser el correo de Michael, aunque esto implicaría que de alguna forma logró sobrevivir al incendio de FNAF 6 y que continúa activo en algún lugar. Pero no nos preocupemos de eso ahora. Vamos a ver qué dicen. Para empezar, nada muy importante, se trata de recibos entre compañías que entregan cajas con piezas con contenido censurado. Pero como vemos más adelante, el contenido son piezas animatrónicos. Estos animatrónicos podrían ser de cualquier gama, pero por una queja más adelante sabemos que eran los animatrónicos para el servicio de entrega porque mencionan a Bonnie. Posteriormente hay un problema porque una de las cajas no llegó a pesar de que en los papeles y sistema salía que sí había sido enviada. Sin embargo, al lugar de destino sí que llega un reemplazo de las piezas, aunque la compañía proveedora asegura que ellos no enviaron nada. Esto es interesante, puesto que posteriormente la compañía que recibe las piezas se queja de que los animatrónicos están mal funcionando y se quedan mirando a los empleados, se mueven solos y no hacen caso a las órdenes de comando que se les dan. Podríamos creer que estas eran piezas enviadas a la compañía subcontratada que desarrollaba el proyecto del paquete Fontaine o algo así, y que de esta forma es que no solo el sistema, sino los animatrónicos como tal, ahora recién fueron infectados por el virus. Y bueno, es en este punto que viene la parte realmente interesante. Se trata de varios correos seguidos que Luis le envía a Ness. Estaré poniendo en pantalla lo más interesante. Aquí vemos nuevamente que Ness está tratando de resistirse al control, pero parece que finalmente pierde la batalla con la nota de flores para tu tumba. Me gusta pensar que esto simboliza el triunfo de su maldad o de Glitchtrap contra su parte buena, además de que claro, sigue comprando artículos de tortura y llevándolos a la oficina. Por otro lado, Fazbear Entertainment ha estado trabajando en solucionar lo del virus, lograron sacarlo de su sistema, pero por alguna razón no lo eliminan, sino que lo tienen aislado en un solo lugar. Pero lo curioso viene en el siguiente correo de Luis, que dice lo siguiente. No quería dejar esto por escrito, pero durante el fin de semana, creaste una dirección de correo electrónico del Departamento de Tecnología y utilizaste las credenciales de la empresa para comunicarte con un subcontratista y acceder a su sistema. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que Ness se hizo pasar por el representante del servicio técnico de Fazbear Entertainment para obtener autorización del Departamento de Tecnología, el que tenía el problema del virus, y eliminarlo entre comillas, al mismo tiempo que eliminaba el acceso a los técnicos del departamento, quitaba todas las medidas de seguridad y activaba a los animatrónicos. No solo eso, sino que también permitió el paso de un paquete de datos con un virus con destino al Mega Pizzaplex. Y así es como estas dos historias se entrelazan. Y de aquí sabemos que la verdadera causante del problema de que los animatrónicos nos ataquen en Special Delivery es en realidad Ness. Y bueno, para ir cerrando tenemos unos correos más. En uno, Luis dice que a Ness le acababa de llegar un paquete de una compañía textil. Básicamente, Vanny ordenó la tela para hacer su traje. Y además, volviendo a hablar del Pizzaplex, tenemos un correo de que reasignan los puestos de trabajo a los empleados. Todos son irrelevantes, excepto uno, y es que se asigna a una tal Vanessa A al equipo de seguridad. Esto en respuesta a una solicitud de la propia Vanessa de estar en ese puesto. Y es así como Vanessa se convierte en guardia del Pizzaplex, porque ella ya era empleada de Fazbear y solicitó el cambio de puesto. Ahora bien, como digo, no queda claro si es que Vanessa es Ness o Vanny, pero haría todo el sentido del mundo, sobre todo porque en un correo posterior se adjuntan los cumpleaños de todos los empleados del tercer piso. Varios de ellos aparecieron en los correos que hemos visto, y aquí se menciona a Vanessa, que curiosamente tiene 23 años. Recordemos que Ness tenía 22 en 2019, y la última fecha que tuvimos a ciencia cierta de los correos fue en 2020, un año después, así que las fechas coinciden, además de que en este correo de cumpleaños no se ve a la tal Ness por ningún lado, y se menciona que el sabor de pastel que eligió Vanessa dice, en forma de conejo. Sí, es extraño,
Más extraño aún es que Vanny vista un traje de conejo y esté en el mismo lugar al que Vanessa solicitó su traspaso, el Pizzaplex. Y por si fuera poco, se evidencia que el apellido de Vanessa comienza por la letra A. Y ya todos sabemos lo que esto implica. Demasiadas coincidencias si me lo preguntan a mí. Y es entonces que al final nos quedamos con esta historia. Fazbear Entertainment quería lanzar un servicio en el que los animatrónicos vayan a tu casa, pero para abaratar costos decidieron escanear placas de circuitos de antiguos animatrónicos. Uno de ellos, no sabemos cuál, contenía un peligroso virus el cual se extendió rápidamente por todo el sistema, mientras que NES, presuntamente controlada por Glitchtrap, movía hilos para facilitar el avance del virus mientras luchaba consigo misma. Finalmente, ella conseguiría infectar a los animatrónicos del servicio, volviéndolos agresivos y atacando a los usuarios. Pero luego de un tiempo, NES logró sacar al virus y enviarlo al Mega Pizzaplex. Posteriormente, Vanessa solicitaría un cambio de puesto y sería asignada como guardia en el centro comercial. Y es entonces que veríamos todo lo que ocurre en Security Breach. Ahora bien, hay que dejar algo en claro. Para empezar, no estamos seguros de si NES, Vanny y Vanessa son la misma persona, a pesar de que casi todo indique que sí. Segundo, este juego parece darnos casi en bandeja de plata el origen de Glitchtrap. Sin embargo, este ya fue contado muchas veces en otros medios. Por ejemplo, Help Wanted y los Tales from the Pizzaplex parecen tener diferentes orígenes, a menos que, claro, no se trate de los mismos virus. Anteriormente se tenía la teoría del virus C, que nos hablaba de que el virus que aparece en este juego realmente sería Cassidy o Charlie y no Glitchtrap. De cualquier forma, muy a título personal, me gusta pensar que hay dos virus, y no hay mucho sustento para esto, pero mi headcanon más loco es que uno es William y otro es Mimic. Al menos para mí es lo que más sentido hace, pero creo que eso ya es material para otro video, ya que por ahora... ¡Sí! ¡Nos acabó el tiempo! Muchas gracias por ver el video. Realmente llevaba años queriendo traer esta teoría, aunque claro, no es la teoría que yo quería traer, porque pasaron muchas cosas. Bueno, en cualquier caso, ya les contaré esta historia. Bueno, ya saben que si comparten mi video en sus redes sociales y me etiquetan, lo saludaré. Así que, ya saben, hasta entonces, saludaré a mis nuevos seguidores de Instagram porque me caen muy bien. Un saludo para Alex FNAF, un saludo para Yano, para R.Faxi, para The Camaleón Sigiloso, para Matías Barros y para Sai7953. Muchas gracias por seguirme, chicos, los quiero mucho, ya saben qué hacer para ganarse un saludo en el próximo video. Hasta entonces, ya se la saben, síganme en todas mis redes sociales, además de seguirme en YouTube, porque, por favor, tengo hambre, descarguen mi juego Star Collapse, que está en la descripción y la verdad está muy bueno, y próximamente traeremos más videos. Particularmente quiero traer uno de Poppy, pero está en planes. Como sea, ya se la saben, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.